amigos, hoy 20 de enero inicia la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los inversionistas se mantienen con mucho optimismo operando con mayor apetito por riesgo, gracias a la expectativa de que se aprueben más estímulos económicos. De esta forma, los precios del petróleo se recuperan y el Brent cotiza por encima de $56 por barril, y los índices accionarios de Estados Unidos vuelven a niveles récord con ganancias de más del 2%. En el mercado cambiario, las monedas de más riesgo y emergentes como el dólar australiano, el real de Brasil, el real sudafricano y el peso mexicano extienden los movimientos alcistas frente al dólar. En particular, nuestra moneda logró tocar el mínimo de 19,56, no visto desde el 5 de marzo del año pasado, pero hacia el cierre pierde terreno frente al billete verde y disminuye las ganancias del día de hoy. Con ello, el peso alcanzó un nivel de 19,62 unidades a las 2 de la tarde, con una apreciación de 0.15% que equivale a 3 centavos, registrando un máximo en 19,63 y un mínimo de 19,55. Por su parte, el dólar index continúa presionado a la baja durante la operación de hoy y le da espacio a las monedas europeas de recortar las pérdidas de esta mañana y a la libra esterlina de continuar al alza. Así, el euro apuntó una depreciación de 0.17%, cotizando en 1,211 unidades. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de Análisis en Monex.